Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó pruebas de que el INAI sí reservó información sobre el caso Odebrecht y mucho tiempo después la abrió. Se reservó información por lo que ellos argumentan que no quieren violar el debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia. Durante la conferencia de prensa, acusó que el Instituto de Transparencia se negó en 6 ocasiones a proporcionar la información y se abrió después del 1 de julio. De acuerdo con las láminas presentadas por el mandatario, fueron 6 resoluciones con respuesta negativa, en las que se solicitó al instituto informar sobre funcionarios públicos implicados en el caso, documentos emitidos entre Pemex, la firma brasileña y su subsidiaria Braskem, la declaración que PGR tomó de Marcelo Bahía Odebrecht. Aquí están las veces que lo negó y desde luego ahora la fiscalía tiene que informar. Ellos argumentan que no quieren afectar el debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia porque esto ayuda mucho al combate a la corrupción, al abuso de autoridad. López Obrador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para transparentar el expediente del caso Odebrecht y aseguró que se alista una iniciativa de ley para revelar información sin afectar el debido proceso.